¿Cómo digitalizar un dibujo? Cuando entré en el ámbito, a explorar el ámbito digital, sentía que no tenía mucho material para poder trabajar de manera directa con los programas como Photoshop o Illustrator, o también sentía que no tenía las herramientas necesarias como lo podía ser una tableta gráfica para poder dar ciertas características a las ilustraciones, por lo que me fue necesario encontrar un método en donde pudiera aprovechar los dibujos que ya tenía, pero realizados a mano. Es por ello que me di a la tarea de encontrar este método, que puede ser bastante, que puede ayudar bastante a la hora de querer compartir tus dibujos en ciertas plataformas o en redes sociales. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro archivo. La razón de que mi archivo sea un escáner es porque considero que la fotografía conlleva más tratamientos para poder dejarla presentable. Entonces es por ello que opto por escanear mis dibujos y seguir con el método. Es importante considerar que nuestros dibujos deben de ser escaneados en la más alta resolución que se pueda, de la más alta calidad. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es duplicar con Control J nuestra capa y desvisualizar nuestro fondo. Esto para conservar una capa en donde tengamos el archivo original sin ninguna modificación, por si es que nos arrepentimos de los resultados, poder volver a esta capa y comenzar de nuevo. Entonces, una vez duplicada nuestra capa, es necesario ajustar nuestra mesa de trabajo a un formato más adecuado. Pues ustedes pueden ver que mi imagen está volteada. Entonces, en el menú imagen, podemos ir a rotación de imagen, 90 grados AC. Entonces, ya que lo tenemos de manera vertical, será necesario recortar nuestra mesa de trabajo a un tamaño más adecuado y con el que deseamos trabajar. Una vez realizado esto, vamos a ir a capa de relleno o de ajuste. En este menú encontraremos exposición. Hay tres opciones. La que nos interesa se llama corrección de gama. Nosotros, al jugar con esta nivelación de gama, podemos realzar nuestros colores. Si ustedes notan, al ir subiendo gradualmente, los colores van tomando vida. E incluso se rescatan ciertas características que nos da la acuarela que se utilizó en esta ilustración. Ciertas transparencias que se rescatan de este material. Este método es el más rápido que he encontrado y el que más me ha servido cuando no le puedo dedicar tanto tiempo a ciertas ilustraciones y necesito hacerlo de manera muy rápida. También ustedes pueden jugar con los otros dos controles, que son exposición y desplazamiento. También les van a dar ciertas características que pueden enriquecer sus ilustraciones. Será necesario ir experimentando con cada uno de los controles para poder ver qué es lo que les funciona a ustedes. Lo que suelo hacer o lo que intento hacer cuando no sé qué propiedades le puede dar ciertos aspectos como la exposición, el desplazamiento, la corrección de gama, es intentar situarme en ambos extremos, ir al extremo izquierdo y ver qué es lo que sucede, qué características le da cuando aplico todo el contraste de esta propiedad, y también ir al extremo derecho y lo mismo, visualizar qué características le puede dar. Esto me ayuda a entender qué es lo que va a suceder con la imagen al aplicar todo o nada de estas características. Entonces me ayuda a encontrar un nivel
un nivel medio que me agrade a mí para poder utilizar en mi ilustración. Esto en cuanto a ilustraciones o dibujos físicos de color. Este es un método muy rápido para poder limpiarlos, para poder compartirlos en redes o ya sea en ciertas plataformas. Por último, será necesario encargarse de los aspectos del fondo. Por ejemplo, esta ilustración que tiene un fondo blanco, bueno, podemos ir limpiando poco a poco las imperfecciones que podríamos alcanzar a ver en la ilustración. Por lo pronto, esta no tiene muchos, entonces no será necesario corregir nada, a mi consideración. Esto nos ayuda a realzar los colores, el color blanco y negro. Entonces vamos a ver una pequeña parte de cómo es que a repetir el proceso. Entonces recuerden, es duplicar nuestra capa, desvisualizar el fondo y aplicar nuestras propiedades de exposición. En corrección de gama es en donde encontraremos una opción rápida de hacerlo. Por ejemplo, ahí el contraste está bastante bien para mí. Esto sobre todo les puede funcionar a personas que se dediquen al tatuaje o constantemente estén bocetando y quieran compartir todas estas ilustraciones o dibujos en sus redes sociales de manera rápida y sin dedicarle tantísimo tiempo como puede ser tratar una fotografía o tratar una fotografía de algún dibujo. Y pues eso es todo, muchas gracias y compartan este video.